Amigos, bienvenidos al Centro Internacional de Noticias de C24. Ya estamos activados para presentarles a esta hora las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo. Les saluda Gustavo Velasco. Comenzamos en Nicaragua porque allí las 7 mujeres manifestantes detenidas en la cárcel de La Esperanza fueron trasladadas este viernes por la mañana al sistema penitenciario de Tipitapa, la cárcel de La Modelo. Allí estarán encarceladas junto a hombres prisioneros. También las mujeres fueron detenidas por participar en protestas contra el gobierno y mientras estuvieron detenidas participaron en una huelga de hambre demandando respeto a sus derechos y libertad. Los familiares de las detenidas y otros protestantes esperan que las mujeres sean excarceladas luego de un acuerdo hecho el miércoles pasado por miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el gobierno de Nicaragua para poder liberar a los manifestantes. En la reunión donde participaron también las autoridades de la Iglesia y miembros de la Organización de Estados Americanos, llegaron a un acuerdo donde serán liberados a un gran número de manifestantes. Más de 600 personas siguen encarcelados por participar en las protestas contra el gobierno de Nicaragua y la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a la población a manifestar el sábado a demandar la liberación de todos los detenidos por protestar.